Después de asaltar al menos 8 personas, entre ellas estudiantes del Tecnológico de Monterrey y la Universidad Autónoma de Nuevo León, un hombre fue detenido por elementos de la Policía Regia en la colonia Primavera, al sur del municipio de Monterrey. ¿A qué te dedicas vos? Vendía tacos. ¿Vendías tacos en dónde? Aquí puedo venir ¿De dónde eres originario? De Monterrey. ¿Qué escolaridad tienes? Hasta la primaria. Hasta la primaria nomás. Oye, ¿a qué droga eres adicto? ¿Eres casado o soltero? ¿Casado? ¿Cuántos hijos tienes? Tres. Aquí están las personas afectadas. ¿Qué les dirías tú? Que me perdonen. Que les sirva de ejemplo. ¿Cómo? ¿Que les sirva de ejemplo o qué? Lo que me estoy viviendo. No, está bien, todo bien. ¿Perdón? Para que ellos le eviten. ¿Lo de las drogas? Pues de todo, andar delinquiendo. De repente llegó así del lado derecho. Ajá. Sacó una mochilita, sacó, cortó okay. Cartucho, una pistolita chiquita. ¿Sí? Y me dijo que me quitara todo, o sea, que le diera el celular, lo que es mochilita. Eso fue en Canto Leal. ¿Y lo que hiciste? Pues nada, pues fue nada más despojarme de las cosas. ¿Qué te quitó? Pues mi celular, una mochila con mis cosas, mi boina. No, de hecho no, de repente, o sea, yo fui a comprar un jugo y de repente salió. Pues no se sabía el nombre. Pero él es, sí lo identificas plenamente como el asaltante. No, pues está bien, pues que atraparon al delincuente rápido, eso está muy bien, que sigan. Sí, aparte de mí, sí, otras dos personas. ¿A ti qué te quitaron? Unos tenis negros, Vans y un iPhone.